de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Soy el padre Federico Highton, de la Orden San Elías. Dios me dio el privilegio de haber nacido un 12 de octubre, que no es el Día de la Raza, ni mucho menos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como quieren los marxistas, sino el Día de la Hispanidad. La hispanidad es un ideal épico que encierra un ideario sublime. Es un exquisito e inagotable don de Dios, o mejor, una amalgama de dones divinos. Podríamos destacar mil cosas de la hispanidad, pero a las puertas de este nuevo aniversario de la gloriosa conquista, destaco un aspecto de la hispanidad, tal vez el más fascinante: el imperio. Sí, el imperio. La hispanidad implantó y gestó el máximo imperio católico de toda la historia. El imperio español era titánico, en él no se escondía el sol. Fue un imperio de épica, de hazañas, de caballeros, de misiones martiriales, de quijoterías, de heroicidades y de mística. Algunos dicen que no hay que hacer una leyenda de oro de la conquista de América. Estoy de acuerdo. La gesta de Dios por medio de España no se puede ensalzar en términos crematísticos o monetarios, sino sobrenaturales. La hispanidad no se apoya en el oro, sino en el milagro, en los milagros de Dios. La historia de la hispanidad es una historia de milagros divinos y heroicidades españolas. Dios y la Virgen del Pilar quieren seguir operando esos milagros por medio de nuevos héroes de las dos Españas. Sí, de las dos Españas. Seamos instrumentos del cielo para que Dios y su madre vuelvan a hacer gestas imposibles por medio de la hispanidad. Parafraseando a Jiménez de Sandoval, las letras españolas necesitan nuevos temas. Hay que darle argumentos inéditos y emocionantes para las crónicas del próximo siglo. El actual asedio comunista a la cruz más grande del orbe es la ocasión providencial para que vuelva a brillar el espíritu épico-heroico de la hispanidad. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva el Imperio Católico! ¡Viva Cristo Rey! Amigos hispanos, hermanos, la hispanidad no es una historia pasada. La hispanidad vive y es una realidad. 200 años después de la gran revolución que la empezó a disgregar en decenas de pedazos, la hispanidad existe todavía y merece convertirse en un gran proyecto cultural, social y político. Lejos de las miserias que sufrimos cada uno de nosotros en nuestros pedazos de hispanidad, soñemos y laboremos por una hispanidad cada vez más fuerte y más unida. Ningún hijo es extraño en casa de su madre. Y nuestra madre común no es ninguno de estos trocitos que llamamos España, México, Argentina, Filipinas, etc. Pedazos que la revolución ha convertido en tristes republiquitas bananeras. Nuestra madre es aquella monarquía católica que nos dio a luz a todos. Ella es la que nos convirtió en una gran familia. Esa es la tradición que hemos recibido, hispana, cristiana y hermana. Para ser fieles a ella, celebremos con esperanza. Ningún hijo es extraño en casa de su madre. Nadie es extraño en la casa de su madre. Ningún hijo es extraño en casa de su madre. Nadie es extraño en la casa de su madre. Ningún hijo es extraño en casa de su madre. Ningún hijo es extraño en casa de su madre.
Ningún hijo es extraño en casa de su madre.